Kick, no deberíamos pelear así. Somos hermanos. Me siento muy mal por estarte golpeando. Sé que no puedo compensártelo, pero ¿aceptarías mis disculpas? Anda, dame la mano. ¡Buen viaje, loser! No sé por qué, pero Brad últimamente ha estado imparable. Necesito mejorar mi juego. Necesitaría ser un luchador súper fuerte para vencerlo, Kick. Qué mal que no haya academias de lucha en Meadowbrook. Perdón, chicos. No puedo hablar. Tengo que regresar a la academia de luchas. Ni modo. Jamás lo vencerás. Vamos. ¿Y dónde me inscribo? ¿Qué quieres? Necesito que me enseñes a luchar para darle una paliza a mi hermano mayor. Los menores no pueden contra hermanos mayores. ¡No me hagas perder mi tiempo! ¡Espérame, Kick! Prepárense para el round 2. Tienes razón, Kick. Los pequeños no podemos con los mayores. Y digo, una vida de temor no está tan mal como mi conejillo de indias. Buenas noches, mi amor. ¿Por qué siempre tiene miedo? ¡Vamos! ¡Hay que practicar arrancarnos los ojos! Gunther. ¿Ah? Mira esto. Anexo de luchas del corte de papel Peterson. Esto es mi estilo. Use la soga. ¡Corte de papel Peterson! ¡A su servicio! Vas a enseñarme a luchar. Mi hermano mayor me golpea. Tengo que desquitarme. ¿Hermano mayor? ¡Odio a los hermanos mayores! ¡Bien, te enseñaré! Gracias. ¡Entonces a trabajar! Prepárate, Gunther. Viene la secuencia de entrenamiento. ¡Corte a saco para golpear! ¡Corte a caminadora! ¡Va muy rápido! ¡Muy, muy rápido! ¡Prepárense para el sparring! ¡Ven, me metí en un saco de dormir para estar iguales! ¡Muéstrenme qué tienen! ¡Eso no basta! Si no pueden vencer con fuerza... ¡Encuentren la manera! ¡Trabajen en equipo! Si no pueden con algo, ¡hagan relevo con su compañero! ¡Cúbranse la espalda! ¡Ay! ¡Te toca! ¡Ven! ¡Lo entrené! ¡Un, dos, tres, fuera! ¡Prepárate, Gunther! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Ya les enseñé todo lo que sé. Así que ahora... ¿quién quiere helado? Ahora voy a fingir que... tengo dinero. Yo pago. Es lo menos que puedo hacer. ¡El papel es mi única debilidad! ¡No lo olviden! ¿Corte de papel, Peterson? ¿Tu nombre es por tu debilidad? ¡Yo era el poderoso Peterson! ¿Eras tú? ¡Eras increíble! ¡Yo ya no hago eso! ¡Desde que mi hermanito me venció y me forzó a renunciar! ¡Vamos! ¡Use los tríceps de sus pies! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vete, Sánchez! ¡Mejor tú! ¡Cuida tus modales, muchacho! ¡Deberían marcharse! ¡Porque los hermanos menores siempre pierden! ¡Ay, está muy frío! ¿Por qué crees que puedes mandar a Corte de Papel? ¡Yo puedo mandarlo! ¡Porque Corte de Papel es mi hermano menor! ¿Corte de Papel? ¡Es cierto! ¡Shogun Sánchez es mi hermano mayor!
Su academia de lucha antes era mía hasta que me venció y me la quitó. Me sacó a la intemperie, así que me puse un gorro contra el frío. Y ese es el fin de mi historia. No lo es. Esta noche probaremos que los hermanos menores pueden vencer a los mayores. Tal vez seas rudo aquí, pero Corte de Papel puede vencerte en el ring. ¿Y el premio es? La propiedad de la Academia de Lucha. ¿Y si pierde? No, no perderemos. ¡Está bien, pequeño chihuahua! Tú puedes contra él. ¡Rojo! ¡Jamás he vencido a mi hermano! Todo perdedor puede ganar. Solo recuerda lo que me enseñaste. Sí, claro, Kick. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No hay que pelear así! ¡Somos hermanos! ¡Y me siento mal por estarte golpeando! ¡Alto! ¿Dónde he escuchado eso antes? Y sé que no puedo compensártelo, así que... ¿aceptarías mi disculpa? ¡Vaya, pero qué amable eres! ¡Anda, dame la mano! ¡No! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Ah! ¡Un corte de papel! ¡Mi única debilidad! ¡Como ya lo había dicho! ¡Oh! ¡Los hermanos menores no pueden contra los mayores! ¡Es cierto! Yo te relevo, Corte de Papel. Lo siento, Ki. De verdad le creí. ¿Quieres ocupar su lugar en el buffet del dolor? ¡Adelante! ¡Mi relevo es mi estudiante estrella! ¡Ay, debí saberlo! ¡Por eso Brad está imparable! ¡Voy a meter tu rostro en mi máquina de dolor! ¡Sí! ¡Se acabó, Kick! ¡No eres tan fuerte para vencerlo! ¡No! Recuerda lo que me enseñaste. Si no ganas con fuerza, busca otra manera. ¡Gonce, la azul! ¿Ves, Corte de Papel? Los hermanitos no siempre pierden. ¡De eso estaba hablando! ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! ¡Soy escenografía! ¡Va a volver a hacer trampa! ¡Va a lanzar esa niña! ¡Cuidado, Kick! ¡No puedo creerlo! ¡El poderoso Peterson volvió! Poderoso. Gracias por devolverme mi vida anterior, Kick. Gracias por ayudarme a probar que los hermanos mayores pueden ser vencidos. Y gracias por la secuencia de entrenamiento. Ah, casi lo olvido. Les debo a los dos un sincero apretón de manos. ¿Un apretón? ¿Apretón de manos? ¡No, bromeaba! ¡Ay, Corte de Papel! En un mundo sin esperanza, sin héroes y muchos zombies, un hombre se levanta a proteger a la humanidad. ¡Hora del Rock!
Rock Callahan es. Rock Callahan en Motocross de Zombies de Rock Callahan. Protagonizada por Rock Callahan. Próximamente Rock Callahan. Llegó el día, Gonzer. El estreno de Motocross de Zombies de Rock Callahan. Es con Rock Callahan. Mellow Brook Megaplex. Fans número uno, los primeros en la fila. Como Rock Callahan diría. ¡Hora del Rock! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hacen aquí? Hola, Mouth. Ja, ¿creen que van a entrar al cine hoy? Por supuesto. ¿Olvidaron quién trabaja aquí? No me da miedo tu bobo hermano. Debería. Desde que lo ascendieron a subgerente, Fancy reina en el cine con puño de hierro. ¡No tolera nada! ¡No sirves! ¡Nada de película! Si alteras el orden, te saca del cine. ¡Nada de película! Hay quien dice que oye tu edad. ¡Nada de película! ¡Nada de pantalón! Pero como es mi hermano, yo sí tengo una película que ver. ¡Suerte, tontos! Más tiene razón, Kick. Pansy nos odia desde antes. Nada evitará que vea esta película. ¡No dijo por favor! ¡Nada de película! ¿Un boleto para Motocross de Zombies, por favor? Uno para Motocross de Zombies. Por favor. Estoy segura de que mi boleto está por aquí. ¡Sin boleto, nada de película! ¿Mi boleto, subgerentesa? Gracias, subgerentesa. ¡No corras! No estaba corriendo. ¡No vas a entrar! ¡El siguiente! ¿Qué? Tengo mi boleto. ¡No tienes edad para entrar a esta película! ¡El siguiente! Necesitas lentes nuevos, Pansy. Motocross de Zombies es para niños. ¡Su boleto! Pero lo acabas de romper. ¡Sin boleto, no hay película! ¡El siguiente! ¡Ay! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No hay devoluciones! ¡Nada de película! ¡El siguiente! Compré el boleto. Voy a ver esa película. ¡Jamás podrás vencerme, Butowski! ¡Wow! ¡Qué jugada! ¡Veámosla de nuevo! Aquí va Kick Butowski esquivando. Pansy viene detrás. Miren cómo Butowski usa como bloqueo a esas mujeres. Y miren este movimiento. Butowski finta a la derecha, va a la izquierda engañando a Pansy. Miren eso. Butowski se detiene para ver a su fan. Esa clase de confianza y habilidad ya no es nada común. El niño tiene agallas, en serio. Creo que va a lograrlo. ¡Oh, no! ¡Aquí está tu puesto de golosinas, loser! Te dije que no podías vencerlo. ¿Mouth? ¿También a su hermano? ¿Tú qué hiciste para que te sacara? ¡Aquí está tu puesto de golosinas, loser! ¡Qué creído! Pero no voy a dejar que Pansy evite que vea la película. ¡Y llévame contigo! ¡Te lo ruego! ¡Estoy de rodillas sobre esta basura con mantequilla! ¡Tengo que ver la película! ¿Y por qué debo hacerlo? ¡Soy fanático de Rock Callahan! ¿Ah, sí? Pruébalo. ¡Hora del Rock! Si eres fan, entonces vamos. ¡Sí! Pero... ¿cómo vamos a burlar a Pansy? Tengo ojos dentro del cine. ¡Hola! Me retrasé. ¡Kick! ¿Dónde estás? ¡La película está a punto de empezar! Tengo que entrar por la puerta de servicio. Necesito que me llames con la ubicación de Pansy. ¡Claro! Por favor, recuerden apagar sus teléfonos celulares. ¡Entendido, pantalla gigante! Puerta de servicio. Nuestra entrada. ¡Hola, mi amor! ¡Qué bien te ves en 3D! ¿No tienes que recibir algo en la puerta de servicio? ¿Ah? ¡Ah, sí! ¡Se dirige a la puerta de servicio, Kick! ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Va camino hacia ti! ¡Espero que me hayas oído! ¡Ups! ¡Espera!
Esperemos la llamada de Gunther sobre la ubicación de Pansy y listo. Hola. ¡Está frente a ti, Kik! ¡Corre! ¡Sigan sin mí! ¡Disfruten la película! ¡Disfruten la película! ¿Qué estás haciendo aquí, Clarence? Me encanta esta película. ¿Te gusta el cine de arte francés de Marcel Pompeau? Claro, me encanta el cine... cine meloso. ¿En serio? Claro, yo... ¡Butowski! ¡Estás aquí! ¡Oh! ¡Guau, Kik! ¡Yo no sabía! ¡Te vi! ¡Uy! ¡Hora de irme! ¡Ay! ¡Se estaba poniendo tan buena! ¡Vamos! Voy a perder a este tipo. Me encantan las películas en 3D. Las cosas se salen de la pantalla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de subir de nivel! Alerta general. ¡Justo a tiempo! ¡La película está por empezar! Ahora no, Gunther. Tenemos compañía. Motocross de zombies, la película. Chocolates. ¡Ay! ¡Centro líquido! ¡A ver, tontos! ¡Por eso es que pedí 500 encargados en un turno! ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Bufones inútiles! ¡Olvídense de mí! ¡Vayan por él! Palomitas calientes. ¡Tomen su destrucción con mantequilla extra! ¡Ah! ¡Avancen, torpes secuaces! ¡Está detrás del mostrador! ¡Rodéenlo! ¡Sal ya, Butowski! ¡Ya se acabó! ¿Cuántos encargados crees que hay afuera, Kik? Muchos. Sí. Parece que no veremos la película después de todo. Si no hay un milagro, Gunther, temo que no. Pero fue divertido intentarlo. Seguro. Tal vez perdimos, pero jamás nos rendimos. ¿Qué dices, amigo? Terminemos esto como Rock Callahan. ¡Hora de rock! Es un milagro. ¡La función se cancela! ¡Aquí está su dinero! ¡Que se diviertan! ¡No empujen! ¡Está increíble! Tienes razón. Gracias por la ayuda, Mouse. ¿Sabotear a tu propio hermano? La familia es lo más importante, pero Rock Callahan